Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este su canal, Tajosel Full. En esta ocasión me han traído un Samsung Galaxy J4 más, el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP. En un video anterior le hice un restablecimiento a datos de fábrica, ya que tenía un patrón de bloqueo. Debido a ese proceso, a algunas personas les quedó lamentablemente en la cuenta de Google. Entonces, por ello quiero hacer este video para que puedan acceder a su dispositivo celular efectivamente por medio de este método. Bueno, primero que todo vamos a verificar de que sí cuenta con la cuenta de Google activa. Aquí escogemos nuestro idioma, español, Estados Unidos, damos en aceptar, damos en la flecha. Aquí de igual tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. Yo ya estoy conectado a la red Wi-Fi. Aquí aceptamos todos estos términos, habilitamos todos estos botones y damos en siguiente. Aquí damos acá en omitir, damos en siguiente. Y puede ver que aquí ya estoy conectado a mi red Wi-Fi. Tienes que conectarte a una red Wi-Fi. Entonces damos en siguiente. Aquí puedes ver, es el J4 más. Este es nuestro dispositivo. Aquí esperamos un momento. Entonces aquí puedes ver que nos está pidiendo el patrón de bloqueo, no sabemos qué tipo. Damos en usar mi cuenta de Google en su lugar, pero tampoco sabemos cuál es el correo, ni mucho menos cuál es la contraseña. Dice, se restableció este dispositivo para continuar a hacer con una cuenta de Google que se haya sincronizado en este dispositivo. Entonces vamos a retroceder, vamos a irnos hacia inicio, vamos a quedarnos aquí. Una vez que estamos aquí, vamos a necesitar nuestra computadora o PC, ya que por medio de un programa vamos a hacer este proceso. Este método es totalmente gratuito. Así que en la descripción de este video pues les dejaré este archivo para que puedan descargarlo. Además, tienen que instalar los drivers o controladores Samsung para que su dispositivo sea reconocido. En la descripción de este video, pues de igual pues les dejaré un link, tanto para que vean el video, como también para que puedan descargar esos archivos, para que puedan hacer este proceso. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a descomprimir nuestro archivo FRP Samsung. Recordarles que aquí damos en extraer aquí. Recordarles que en la descripción de este video pues les dejaré este archivo. Entonces aquí puedes ver que ya me ha descomprimido. Bueno, ubiquemos este acá para que no haya confusión. Entonces ahora lo que voy a hacer es doble clic. Ahora, una vez que nos abrió, puedes verlo, aquí está. Una vez, vamos a darle aquí en la... Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta opción, el cual dice Full Your FRP. Vamos a dar doble clic o también damos clic derecho y ejecutamos como administrador. Doble clic, ahí esperamos de que nos abra, de que se nos abra nuestro programa. Damos doble clic, ahí está cargando, ahí esperamos un momento. Aquí ya nos ha abierto, cerramos esta pestaña. Y aquí lo que tenemos que hacer es entrar a donde dice llamada de emergencia. Vamos a esta opción donde dice llamada de emergencia. Vamos a nuestro dispositivo celular. Vamos acá, tocamos en llamada de emergencia. Y acá vamos a poner un código. Terisco numeral 0, terisco numeral. Aquí se nos abrirá un pantallazo. Entonces, una vez de que se nos abra así, ahora vamos a conectar y pues nuestro dispositivo tiene que reconocer en esta parte, aquí tiene que aparecer. Entonces, por ello es que tienes que instalar los drivers Samsung para que te aparezca. Si no haces eso, no te aparecerá. Recuerda que en la descripción de este video pues te dejaré un link. Entonces, aquí tocamos y puedes ver que aquí ya nos está reconociendo. Ahora lo único que vamos a hacer es darle donde dice Room. Damos acá donde dice Room, damos acá en aceptar. Y ahora vamos a dar otra vez en aceptar. Aquí nos tendrá que mandar como un pantallazo para habilitar un permiso de cuál es la depuración UCB. Puedes ver que ya empezó a cargar acá, pues se nos abrió la pantalla de comando. Y aquí nos ha aparecido como un permiso el cual dice permitir depuración por UCB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle aquí donde dice permitir siempre desde esta computadora. Vamos a habilitar aquí este botoncito y una vez vamos a darle aquí donde dice aceptar. Bueno, la cámara está un poco... Ahí puedes ver, damos aquí donde dice aceptar, damos en aceptar
y puedes ver que el programa ya va a empezar a hacer todo su proceso, pues prácticamente como si nos fuera mandado un bus, pues aquí no hacemos nada, ya que el programa está haciendo todo el proceso. Así que amigo, esto es sencillo, esto no es complicado. Pues una vez que nuestro dispositivo encienda, pues ya la cuenta de Google ya no existirá en este Samsung Galaxy J4 más. Puedes ver que acá ya nos botó todo con éxito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya vamos a desconectar nuestro dispositivo una vez en que ya lo reinició. Quiere decir que ya el proceso ya fue exitoso. Aquí vamos a cerrar estos programas. Ya no los vamos a necesitar. Entonces aquí nos toca esperar de que encienda y pues ya la cuenta de Google ya no existe en este dispositivo. Así que amigos, si ustedes no se han suscrito a este canal, ¿qué esperan? Activen la campana para que YouTube les notifique sobre todos los videos los cuales se estarán subiendo a este canal, el cual es Tajosel Full. Aquí deslizamos y puedes ver que ya estamos dentro. Aquí como tal, aquí ya está todo el proceso terminado. Aquí esperamos. Bueno, aquí ya nos cargó. Vamos hacia ajustes. Vamos a acerca del teléfono. Información de software. Y puedes ver que ahí ya está todo. Está en versión de Android 9. Y pues aquí está todo excelente. Y si queremos habilitar como la depuración el modo desarrollador, puedes ver que ya está todo. Así que amigos, esto es todo. Así que suscríbete a este canal, pues si no lo has hecho, regálame un like, deja un comentario positivo. Además, pues ya si quieres hacerme una donación a mi cuenta PayPal, pues te la dejaré en la descripción de este video. Así que recuerda que soy Tajosel Full. Bye bye. Esto es todo. Recuerda que este fue un Samsung J4 más.